La noticia que nos llega del Congreso es una buena noticia, ya se la hemos adelantado. Dice que Puigdemont tumba las cuentas de Sánchez para el 2025 y anula el techo de gasto y compromete la legislatura. La verdad que la legislatura está muerta, sin presupuesto. No ha habido presupuesto en el 2024, sino en el 2025. Y además Puigdemont no está dispuesto a que Illa pacte con la Esquerra Republicana. A ver si se entera Sánchez. A ver si se entera. Y es que, claro, Sánchez no es nada, no es nadie, porque depende de todos estos partidos minúsculos, partidos extorsionadores, que, bueno, o sea, ha tenido su apoyo gracias a que ha vendido media España. Pero si no, lo que demuestra es que no manda Sánchez, manda Puigdemont. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Losada. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, Jesús Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy, la verdad que llevamos dos días que podemos darnos con un canto en la frente, en el sentido de que Sánchez tiene que testificar y hoy Junts le tumba las cuentas directamente diciendo no al techo de gasto. ¿La legislatura está comprometida? ¿Va a continuar esta legislatura sin presupuestos o Sánchez se sacará alguna carta de la manga? A ver, la legislatura está muerta, de facto. O sea, la legislatura no ha legislado. Eso significa que está muerta. No se aprobaron presupuestos en el 24, probablemente tampoco se van a aprobar en el 25. Hay que recordar que Sánchez en su momento dijo que si un presidente no era capaz de aprobar presupuestos, que es lo más básico, lo que tiene que hacer es renunciar y repartir cartas de nuevo, ¿no? Volver a convocar a elecciones. Entonces, yo creo que la legislatura de facto está muerta. Otra cosa es que el presidente quiere aguantar en Moncloa. ¿Para qué? Porque mientras está en Moncloa tiene impunidad. Esa es la única estrategia, esa es la única garantía, porque él ha optado por una legislatura de círculos cuadrados del doble salto mortal, que significa que necesita todos los votos de Junts, todos los votos de Esquerra y todos los votos de Bildu. Nadie puede ponerse enfermo para aprobar cualquier cosa. Y claro, poner de acuerdo a Esquerra Republicana y Junts es prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo se hace ese círculo cuadrado? No se hace, que es lo que se ha ocurrido hoy. Entonces, ¿qué ha decidido Puigdemont? Elevar la temperatura de la negociación. Porque en paralelo a lo que estaba ocurriendo en el Congreso de los Diputados, hay una conversación y hay una negociación en Cataluña, donde el Partido Socialista de Cataluña con Esquerra Republicana están ultimando los acuerdos para la investidura de Illa. Y Puigdemont lo ha dicho clarísimo. Si usted lo que quiere es investir a Illa, con nosotros no cuente ni en Cataluña ni en España. Punto final. Ese es el mensaje que se está lanzando hoy. ¿Qué significa eso? Que si hay una marcha atrás en Cataluña, es posible que también haya una marcha atrás en el Congreso de los Diputados. Veremos a ver qué es lo que ocurre mañana. Yo creo que es muy difícil que haya una investidura de Illa, honestamente. Creo que lo más probable es que haya repetición electoral en Cataluña y que sigamos trampeando, que al fin y al cabo es lo que llevamos haciendo durante toda esta legislatura. Tran, tran, pero leyes cero, presupuestos cero. Lo que hay es un escándalo permanente y cada vez más grave. Y entonces, ¿a alguien le vale la pena gobernar en esas condiciones? Yo creo que a nadie. ¿Por qué a Sánchez sí le interesa y sí le vale la pena mantenerse en la Moncloa? Porque es el único salvavidas que tiene para evitar las contingencias que tiene encima de la mesa. Mm.